Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque! Oye, ¿y no te parece muy aburrido ver siempre lo mismo cuando ves a través de la ventana de tu cuarto? ¿Qué te parece si cambiamos de escena? Imagínate que un día te despertaras y, por ejemplo, vieras las pirámides de Egipto, ¿eh? O que a lo mejor también vieras la playa. Vamos a hacer una ventana con vista panorámica como esta que tengo aquí. ¿Te gusta? Mira, esta tiene las montañas. Y es muy sencilla de hacer. Lo único que vas a necesitar para empezar es un poco de algodón, como este que tengo aquí. Y fíjate muy bien para que veas cómo se hace. Para empezar, necesitas un papel grueso o una cartulina lo suficientemente grande como para poder poner un papel regular por encima como este. Vas a usar el papel como guía para dibujar su contorno sobre la cartulina. Ya tienes la forma básica de la ventana. Ahora dibuja unos garabatos en la parte superior, dos a cada lado, y ya vas a tener tus cortinas. En la parte inferior, dibuja la repisa de la ventana y haz una línea divisoria en el centro de arriba a abajo y de lado a lado para crear los vidrios. Si quieres, también puedes dibujar algunas arrugas en las cortinas. En esta etapa entra en juego el algodón. Lo que vas a necesitar es un recipiente con agua, como este que tengo aquí, y otro recipiente con nuestro engrudo especial, que se hace con dos partes de pegamento blanco y una de agua. Lo siguiente que vas a hacer es tomar un poco de algodón y sumergirlo en el agua, así. ¡No, no, no, sí, sí, toma! Y después lo vas a escurrir el exceso de agua. Vas a hacer lo mismo con nuestro engrudo especial. Lo sumerges y después le escurres el exceso. Te puedes ensuciar un poco, pero esta pasta que se hace con el algodón es buenísima para modelar. Fíjate cómo la vas a usar. Simplemente unta el algodón mojado al dibujo de tu ventana, presionando y dándole forma. Para seguir construyendo la forma, toma otro pedazo de algodón. Primero, mójalo en agua y escurre el exceso. Y ahora lo mojas en la mezcolanza y lo escurres un poco. Lo vas a colocar sobre el dibujo presionando para darle la forma. Y vas a repetir este proceso hasta que hayas cubierto todo el dibujo. Pero ten cuidado de no ponerlo sobre los vidrios, solo en las cortinas y en los adornos. Una vez cubiertas todas las áreas del dibujo, déjalo secar y lávate las manos. Va a tardar unas 8 horas en secarse todo, pero quedará duro como una piedra y va a estar bien pegado a la cartulina. Ya está listo para pintar. Para decorar las cortinas, puedes usar témperas o pinturas acrílicas de cualquier color. Solo tienes que usarlas sobre el algodón seco. Puedes dibujar lo que quieras. Y no te preocupes si se cae un poco de pintura sobre la cartulina de abajo. Luego vas a ver por qué. Incluso le puedes agregar algunos detalles más finos, como estos. Cuando hayas terminado de pintar tu ventana, tendrás algo como esto. Y mira los detalles que le agregué aquí en las cortinas, unos cuantos lunares. Le puedes poner lo que tú quieras. Y cuando ya esté terminada, seguramente te vas a preguntar, bueno, ¿y dónde está la vista? Pues lo que vas a hacer es recortar la cartulina que está alrededor de la ventana, de esta manera, y también vas a recortar las partes que están en medio, para que podamos ver lo que hay detrás. Una vez que ya tengas tu ventana, lo que vas a hacer es recortar una fotografía justo del tamaño de tu ventana, de alguna revista, y ya solo la tienes que pegar por la parte de atrás. ¿Qué te parece?
esta hermosa vista panorámica de una montaña, un lago y unos árboles. Ahora, puedes darle la forma que tú quieras. ¿Qué te parece esta escotilla de barco? Fíjate cómo la pinté con gris y también le puse algunos detalles con marcador plateado para darle ese toque metálico. No solamente puedes hacer una vista panorámica, ¿qué te parece si mandas a un amigo a la cárcel? Como a Neil, que por andarle dando atacazos artísticos lo encerraron. O también puedes hacer una ventana muy pequeñita para enmarcar una fotografía de esas normales, las que hay en tu casa. ¿Qué te parece? Lo importante es que hagas la prueba, tus propias ventanas con vista panorámica. ¡Oh, una técnica sorprendente! Hola, soy yo, el cabezón. Ahora recuerda, lo único que necesitas hacer es dibujar el diseño de tu ventana. Busca un pedazo de algodón, lo mojas en agua y lo escurres. Luego lo mojas en nuestro engrudo especial y lo vuelves a escurrir. Usa el algodón para darle forma a la ventana y a las cortinas. De esta forma, te quedará en relieve. Una ventana tridimensional. Cuando todo esté seco, pinta, recorta la ventana y úsala para marcar una foto. Una colorida ventana con vista.